Bueno, también autoridades portuarias de Estados Unidos han incautado 400 cajas de municiones con rumbo a Honduras. No son remesas, es munición la que viene ahí. Durante una inspección conjunta del sector de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos, en conjunto con autoridades del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, se descubrió cerca de 400 cajas de municiones en el puerto de Wilmington, del que estaba oculto dentro de una lata de pintura en artículos para el hogar con destino a Honduras. Los oficiales utilizaron una radiografía móvil para escanear una paleta de 9 latas de pintura de 5 galones y detectaron pues esta anomalía en las latas. Al abrir las latas de pintura descubrieron 387 cajas de municiones de calibre 22 que venían con destino a nuestro país.